cartas. Una. Yo estoy completo. Tú hablas. Paso. $5,000. $5,000 y mi resto. Los pago por ver. Tres caballos y par de sotas. Un full. ¿Le seguimos? ¿Qué pasó, Chávez? ¿Algún problema? No, ninguno. Soy hombre de palabra y sé perder. Pues es un gusto y un honor jugar con gente como tú. El gusto es mío. Ahora hazme el favor de retirarte porque tengo otros asuntos que arreglar. Claudia, hazme el favor de acompañar al señor a su vehículo. Sí, señor. Espero volvernos a ver muy pronto. Eso, ni lo dudes. Por aquí, señor. Ay, Chávez, ¿cuándo te enseñarás a perder? ¿Decías amor? No estoy hablando contigo, estoy hablando solo. Yo creo que nunca. ¿Tú qué crees? Ay, yo no sé, patrón. Señorita. ¿Sí me da permiso de ir al baño? No se tarde, por favor, porque al patrón no le gusta que nadie entre aquí. No se preocupe, ahorita vengo. Señor. Señor, ya vámonos. Necesario, ya estoy aquí, pero ya me voy. Gracias. Gracias, Virgencita. Me salvaste de esta. Pero dígame una cosa. ¿Qué necesidad tengo yo
de arriesgar mi vida y la de mi familia. Le prometo que ya no vuelvo a jugar cartas. De veras. Gracias. Cambia esa cara. Ya sabes que tu papá te quiere mucho. Sí, mamá. Pero no ha llegado. Muchas felicidades, hermanito. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Feliz cumpleaños, mijo. Yo soy el niño más feliz del mundo. Gracias, mijo. Hola, mi amor. Y tú tenemos que hablar muy seriamente. Te amo, mi amor. Tú y mis hijos es lo que más amo en esta vida. Cántale una canción a mi mamá. Sí, papá. El que más le gusta. Está bien. A ver si así la contentamos. Por estar contigo, por dejarme amarte todita mi vida, yo daría. No importa el pasado, no importa el futuro, déjame adorarte este día. No, no me hagas menos, te lo pide un hombre que jamás ha amado como a ti, mi vida. Me siento dichoso cuando estoy contigo, pero algo me dice que ya tú eres mía. No sientes lo que antes sentías, dímelo de frente, yo comprendería. Y si uno me ama, de tus labios brota, esta misma noche partiría. No, no me hagas menos, te lo pide un hombre que jamás ha amado como a ti. Cuando estoy contigo, pero algo me dice que ya no eres mía. Me siento dichoso cuando estoy contigo, pero algo me dice que ya no eres mía. Amado, y si un tiempo es
Bueno, con Rigo. Sí, soy yo, Rigo. Necesito platicar contigo. ¿Qué pasó con mi dinero? De eso quiero hablar. ¿Estás consciente que si no me pagas, se puede iniciar una guerra? Y eso no nos conviene, ni a ti, ni a mí. ¿Dónde nos vemos para explicarte? Nos vemos en una hora, en el crucero de siempre. ¡Vámonos, muchachos! ¡Tenemos una cita! ¡Vámonos, quiero que estén alertas. Rigo sabe bien que le voy a pagar. Pero luego anda bien paniqueado. ¿Y no se nos vaya a alocar? No lo crean tan imbécil. Tiene razón, patrón. Él sabe bien que con usted tiene que alinearse. Eso espero. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Hola, mi niña. Te amo, te amo. Yo también te amo, César. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mi amor. Ay, chiquita. Ay, César, pareces un niño. Mira, amor. Ay, pues si amarte apasionadamente es el niño, yo quiero seguir siendo un niño. Y mira, pues ahorita que no están los niños, hay que aprovechar. Vámonos. Ay. Mira. Te juro que sí es el cartero. Lo mato por interrumpirnos, ¿ok? Pues déjame ver. Hola, mis niños. Hola. Hola, mami. Hola, mijo. Papá, hijo. Sí, es cierto. ¿Cómo están? Bien. ¿Y eso a qué se debe? Ay, a que los amo. Y quiero que estemos más tiempo juntos. Te tardaste muy poco, Rigo. ¿Qué pasó, Chávez?
¿Así recibes a tus amigos? Precisamente se trata de eso, saber si todavía lo somos. No me digas que tienes miedo de que ya no seamos amigos. No me gusta el tono en que me estás hablando. Arreglemos el malentendido o aquí mismo nos partimos la madre. Yo vengo a arreglarlo, ¿y tú? Yo también, así es que vamos bajando las armas. Ahora sí, al punto. Pues tu millón de dólares me lo robaron. ¿Y qué piensas hacer para pagarme? Tú me conoces. Dame tiempo. Sabes bien que te voy a pagar. ¿Te parece bien? ¿15 días más? Muy bien. Agradezco tu confianza. Confianza que usted se ha ganado, señor. Claro que sí. Siempre hemos jalado bien. No sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que usted cumple sus compromisos. Ya viste a los muchachos. Te tenemos confianza. En eso quedamos. Y mi palabra, ¡vale! Mi amor. ¿Qué pasó, mi amor? Ya te estaba tardando. Fue un día muy pesado. ¿Te sirvió un tequilita? Ya te estás tardando, Karen. ¿Ya supieron quién les robó el dinero? No. Desgraciadamente cometí el error de matar a las dos personas que me podían dar más información. ¿Y eso va a ser un obstáculo para un hombre tan poderoso como tú? Escúchenme bien todos. Quiero que en menos de 48 horas me traigan a la persona que se robó mi dinero. Sí, señor. Así será. Sí, digo. Buen provecho, mi familia. Hola, mi amor. Bienvenido, mi amor. Qué bueno que llegaste. Siempre que comes con nosotros, mira más hambre. ¿Corazón, se acaba la comida? Pues yo prefiero comer y no tener hambre. Díaz, no le digas eso a tu hermano. Se me callan los dos y se ponen a comer como Dios manda. Familia, les tengo dos noticias. Si son buenas, dilas. Claro que son buenas. ¿Qué es? La primera es que mi papá llegue el lunes de Atlanta. Eso sí es buena noticia. Yo sí lo extraño, papá. Y la otra es que el domingo los voy a llevar a un lugar sorpresa. ¿A dónde? Si les dice, deja de ser sorpresa. Así es que a comer todos. Ya pronto los voy a ver, familia. Dicen que a los hijos se les quiere, pero a los nietos se les adora.
Entonces este es el que me robó el millón de dólares. ¿Qué pasará? Hace rato que le estoy marcando a mi hijo y me manda el buzón. O están en el cine, o lo dejaron en el carro. ¡Ay, César! ¡Ah! ¡Válgame Dios! ¿Cómo se les ocurrió matar a niños? Usted nos dijo que baleáramos a todo lo que se moviera. Tú dijiste que ese tipo se acordaría de ti toda su vida. Así que estuvo bien lo que se hizo. Dime, ¿y él miró cuando mataron a su esposa y a sus hijos? Por supuesto. ¿No hubiera sido mejor verlo matado a él también? Todos saben quién los llevará el dinero. Si se muere, adiós mi millón de dólares. Eso es pensar con la cabeza, mi amor. Les juro que no me gustaría estar en los zapatos de ese hombre. Camacho. Sí, comandante. Pérez, entren a la casa a ver si hay sobrevivientes. Sí, señor. Ramos. Sí. Da una checadita a ver si encuentras alguna pista. Está bien. ¿Hay alguien vivo? Lamentablemente no. Todos tienen el tiro de gracia. Pues ya revisamos todo y no hay nada. ¿Sabes una cosa? Si yo me hubiera robado ese dinero, lo último que haría es esconderlo en mi propia casa. Pero pues ya sabes cómo es Chávez. Nunca le da uno gusto a nada. Vamos a ver a la cocina y luego de ahí nos vamos. Emma. Ahora sí, mi vida. Descansa en paz. Dichosa tú, que prendes el viaje sin retorno, en compañía de lo que más quiero en esta vida, mis hijos. Discúlpeme por no adelantarme a darles un abrazo y un beso, como siempre lo hicieron conmigo. Pero les prometo que muy pronto los alcanzaré en ese largo camino. Que Dios los bendiga y los acoge en su lecho. Amén. Con un carajo. Se supone que dejamos vivo al tal César para recuperar mi dinero. Y ahora resulta que no aparece. Creo que tienes que ser más duro con este hombre. Y sobre todo, más inteligente. Karen tiene razón. ¿Por qué no la escuchas? Y probablemente tenga una idea.
¿Y tú qué sugieres? Primero, Camila y yo vamos a relajarte un poco, así como a ti te gusta, y luego hablamos. Me parece buena idea. Te esperamos, mamá. Papá, estoy muy confundido con todo esto. Yo no lo tomo así. Hay que aplicar la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Bueno, mi querido amigo teacher, me urge hablar contigo. Señor, aquí están las personas que están esperando. Mi querido y gran amigo, el gran teacher. Lo mismo digo yo. Siéntense. ¿Él es tu hijo, César? Sí, teacher. Me pongo a tus órdenes, César. Yo le debo muchos favores a tu padre. En pocas palabras, lo que soy y lo que tengo, se lo debo a él. No digas eso, teacher. Honor a quien honor merece. Ahora sí, César, platícame todo. Salud. 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 Sí, bueno. César y su papá están con el teacher. ¿Y qué carajos hacen ahí? Pues vigilando, como nos ordenó. Vénganse para acá. Aquí tenemos otro plan. Sí, señor. Vamos para allá. Comenzamos hoy mismo con tu plan. No te vas a arrepentir, te lo juro. Pase, don Emilio. El patrón lo está esperando. Gracias. Me urgí a verte sin que César estuviera. Siéntate, Emilio, para que estoy bueno. Déjanos solos. Como usted diga. Por favor, quédate. Claro, si tú me lo permites. Como tú digas, Emilio. Tú y yo hemos visto lo cruel que puede ser la vida. Así es. Y tú muy bien sabes que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Me quedó muy claro. Pues lo más seguro es que yo siga en la lista de los que asesinaron a la esposa de mi hijo y a mis adorados nietos. Quisiera decirte que te equivocas, pero no es así. Pues si eso sucede, quiero que me prometas, por la gran amistad que nos une, que no vas a abandonar a César hasta que termine con los asesinos de mi familia. Si te digo que te quedes por seguridad tuya, no lo vas a hacer. Así es. Te doy mi palabra que así será, hermano. Veo que no nos esperabas. Francamente, no. Tranquilos. Tranquilos. ¿Qué hacemos, patrón? ¿Lo sacamos? No te molestes. Solo estamos cumpliendo con la cita que teníamos pendiente. Todo está bien. Bajen las armas, muchachos. Bueno, al grano. ¿Tienes mi dinero? Dame 3 días. ¿Qué es lo que está pasando? Siempre habías cumplido.
Solo háganme un favor. ¿Cuál? Aquí no nos podemos ver. Yo les llamo y les digo dónde. No sé qué está pasando, pero te damos los 3 días, no más. Está bien, lo que digas, pero solo porque sabemos que traes muchos problemas. Vámonos, muchachos. Una vez que recupere mi dinero, les juro que voy a hacer pozole al tal César. ¡Se los juro! Oiga, ¿no le parece raro que Rigo y sus hermanos se hayan metido sin que nadie se diera cuenta? Están aceptando muy fáciles condiciones, ¿no? ¿Quieres decir que Rigo y sus hermanos? Pues no precisamente, pero al tal César no le hemos encontrado nada todavía. Ya me pusieron a pensar. Es lo malo de tener tantos enemigos. Hay que reforzar la vigilancia. Son muchos los recuerdos que tengo de este lugar. Y quiero pedirte un favor. El que usted quiera, padre. Que no pares de buscar a los asesinos de tu familia. Así lo haré. Y también quiero que cuando yo muera, me entierres junto a tu esposa y mis queridos nietos. Está bien. Y recuerda que el teacher es el único en el que puedes confiar. Y es el único que te puede ayudar. Claro que sí. ¿Cómo le va, Chávez? Veo que va de salida. ¿Cómo le va, comandante? Pues con algunos problemillas, pero nada que no tenga solución. Y dígame, ¿en qué le puedo servir? Pues le diré que entre gitanos no nos leemos la suerte. Así es que voy al punto. ¿Usted dirá? Resulta que se ha complicado lo del asunto del rancho. ¿Y se puede saber quién está levantando tanto polvo? Por favor, ambos sabemos que fueron muchos muertos. Usted arregle ese asunto, yo me encargo de darle más dinero. Recuerde que hay mucha gente atrás de mí. Usted no se preocupe, por dinero no paramos, siga para adelante. Está bien, pero solo le pido que por ahorita le pare. Porque todo está muy caliente. Así lo haré, no se preocupe. Frank, dale al comandante lo que tenemos para él. Bueno, pues me retiro. Porque urge salpicar, usted sabe. Ándele, y como le dije, por dinero no se preocupe. Así me gusta, hasta luego. Bueno, vámonos a lo que nos interesa. Recogió una familia cerca de la calle 7. Me recogieron mis primos, a su casa me llevaron. Allí me tendió su mano José y todos sus hermanos. Don Eliodoro Becerra, un hombre él ayudó a mucha gente, se los puedo asegurar. ¡Ándale, Rubén! ¡Ándale, bonito! Esto pasó en Sacramento. Cuando vine a trabajar a la familia Becerra, nunca se me ha de olvidar.
gloria de nombre, señores, y su apellido de Cera. Recuerdo que me decía que si extrañaba mi tierra. Don Heliodoro Becerra, un hombre de mucho honor. Ay, que mi tío tan querido, te llevo en el corazón. Así se canta, Rubén. A todos mis familiares, ay, me han de dispensar. Yo compuse este corrido estando en el hospital. Ángel de nombre, señores, el que ahora es mi compadre, él también es hombre bueno, ¿para qué voy a negarle? Ya con esta me despido, el corrido es verdadero, el que compuso estos versos se llama David Guerrero. Raúl, dígame, ¿podría darle esta nota a ese hombre? Sí, señorita. Señor, aquí le manda esta nota a la señorita. Gracias. Sí. Hola, ¿me puedo sentar? Sería un placer. Hola, César. Yo soy Karen. ¿Cómo sabes mi nombre? Como sé muchas cosas que te pueden interesar. ¿Gustas tomar algo? Un tequila doble con limón y sal. Raúl, ¿me traes dos tequilas dobles, por favor, con limón? Sí, cómo no. ¿Me permites? ¿Papá? ¿Ya llegaste? Sí, en este momento estoy llegando a la casa. Ah, y por favor, cuando llegues, no me despiertes, ¿eh? Nos vemos mañana. Perdón. ¿Y todo bien? Sí, gracias. ¿Sus tequilas, señor? Gracias, Rubén. Salud. ¿Y qué es lo que sabes? Primero, que me des tu palabra, que nunca nadie sabrá quién te dio la información. La pobreza, el amor.
labrado mi camino. No me arrepiento de nada, de todo lo que he sufrido. Huérfano de padre y madre, como si fuera un mendigo. Y hoy que mi vida ha cambiado, soy el mismo, no presumo. No se avergüencen, señores, que el ser pobre es mucho orgullo. Un saludo al señor José Flores y al señor Feliciano Vergara. Me retiro. Espera. Necesito que me des más información de esa gente. Quiero saber por qué lo hicieron. Tienes que hacer las cosas con cuidado. Recuerda que yo soy una víctima más. Cuando yo tenía 15 años, ese hombre me violó y me robó. ¿Y por qué sigues con él? Porque mientras él esté enamorado de mí, no me dejará en paz y no me dejará ir. A mí no me conoces, pero seré breve. Tu hijo me robó $1,000,000. Mi hijo no te robó nada. Estás matando gente inocente. Yo no soy de las personas que se conmueven con cualquier cosa. Me voy a vengar de todo lo que le hiciste a la esposa de mi hijo y a mis nietos. A ver si con esto hablas. ¿Dónde está mi dinero? Mi hijo no te robó nada. Y más te vale que me mates. Porque si no, me voy a hacer sufrir más de lo que sufrirías en el infierno. ¡Ay! El que se viera al infierno eres tú.
Ahora sí, Janet. Y mis queridos nietos. Juntos hasta la muerte. Lo importante es que me des mi dinero. Como te digo, tengo tu dinero, pero las cosas andan muy presionadas por aquí. ¿Qué te parece si nos vemos por el camino a la cabaña por la tarde? Allí te veo. Está bien. Bueno, padre. Ahora ya está con sus nietos. Y con mi esposa, a la que usted quiso tanto. Adiós, mi querido Emilio. Nunca olvidaré que lo que soy y lo que tengo, te lo debo a ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes, comandante. ¿Qué lo trae por acá? Primero, darle el pésame al señor César. ¿Y segundo? En segundo, pues preguntarle si sospecha de alguien. Sí sospechamos, no de uno, de muchos. Y entre esos muchos estás tú. Dile a tus hombres que bajen las armas. Bajen las armas. Escucha bien. Dile a los asesinos que se metieron donde no deberían. Y esto es para ti y tus gatos también. Vámonos, muchachos. Pensé que nos iban a matar a los tres. No se preocupe, señor César. Ellos saben quién es el teacher. Nos vemos después. Gracias por la invitación. La fiesta va a estar muy buena. Y las viejas también. Ahorita venimos. Con permiso. Gracias por el agasajo, señor Chávez. ¿Qué les parece? Nos vamos yendo. Ahorita que regresen las muchachas. Me parece que ahí vienen. Como que ya se volvió serio de la casa, ¿no, muchachos? Así es. Ya saben, escóndanlos. Sí, patrón. Que no quede ni la mugre de sus uñas. Así lo haremos. Ahora sí, papá. Te voy a cumplir lo que me prometiste. Adivina quién soy. ¿Karen? ¿Cómo supiste que era yo? ¿Cómo olvidar ese aroma de mujer? Y mirándote a los ojos, es imposible olvidarte. Nunca nadie me había dicho palabras tan bonitas.
Lo que pasa, que solo digo lo que siento. Perdón, me dejé llevar por la emoción. Perdón. Lo que pasa es que me encantas. Solo te voy a pedir un favor. Claro, el que tú quieras. Que de hoy en adelante nos vamos a ver en esta dirección. ¿Cuándo? Pasado mañana. Ahí estaré. ¿Y a mí qué me importa lo que está pasando? Pues te debe de importar, porque si tengo problemas, yo los tienes tú. ¡Cálmense! El comandante está nervioso, ¿no es así? Entiende. Has hecho muchas cosas en poco tiempo. Si lo dices por lo del rancho, ya casi nadie habla de eso. ¿Y lo de Rigo y sus hermanos? No me digas que le pasó algo a mis amigos. Por favor, no le hagas a loco. Te juro que no sé ni qué pasó. Nadie sabe de ellos. Tú sabes que eran mis amigos. Si llego a saber algo de ellos, te mantendré informado. Piensa bien lo que te dije. Y sobre todo, júntate más dinero. Y por ahora, discúlpame. Tengo otros asuntos que arreglar. Ah, y no se dejen ver. ¡Vámonos, muchachos! Lo que me dan ganas es de matarlos. Si usted quiere, ahorita mismo. No, Dani. Chávez sabe que todos necesitamos del comandante. Karen tiene razón. Y sí tenemos que escondernos un tiempo. ¿Cómo está, teacher? Todo bien. ¿Qué me traes de nuevo? Pues resulta que la matanza del rancho está a cargo del comandante Urquidi. Dime algo nuevo. Pues lo nuevo es que el comandante está manipulando la información y forzosamente quiere involucrar a César. ¿Hablaste con quien te dije? Sí, patrón. Me dijo que le sirve la pista. Esa, la del comandante Urquidi. Que de un momento a otro él nos llama. ¿Y eso es todo? Me dio el nombre de un tal Frank. Y me dijo que ese hombre seguro sabe más. Háblale a César y dale todos los datos de ese tal Frank. Así será, patrón. Oiga, ¿me puedo tomar un tequilita? Claro, te lo has ganado. Gracias, patrón. ¿Qué pasó, mi Saldana? ¿Cómo estamos? Muy mal, Frank. Muy mal, mi Frank. Aguántame para mañana, viejo. Eso no me importa. ¿Me pagas la mensualidad o te cierro el negocio? Te voy a dar la colegiatura de mi hija. Caray, amigo. ¿Tomar mi dinero para la colegiatura de tu hija? Aquí tienes. Y para la otra, no tomes mi dinero. Bueno. Hola, Frank. ¿Cuándo nos podemos ver? Nos vemos mañana para poner los cuernos al patrón. Te espero con ansias locas. Te miro en la arena. Ok, amor. Ahí te veo. Yo que tú no haría ningún compromiso. Me reconoces, ¿verdad? Sí, por Dios que yo no quería. ¡Cállate! Pero nada,
Dame tu celular y tu metralleta porque aquí mismo te vuelo los sesos. Te diré lo que quieras, pero no me mates. ¿Para quién trabajas? Para Chávez. ¡Bájate! Yo tampoco quería matarte. Me imagino que esto es suyo. Discúlpeme, amigo, pero yo a usted no lo conozco. Eso no importa. Cuéntelo. Es justo la cantidad de la colegiatura de mi hija. Ya ve, ¿cómo si era suyo? No sabe cómo ocupo yo este dinero, pero... Pero nada. Nomás recuerde que ya nadie lo va a volver a molestar. Y otra cosa, nunca me ha visto. Que Dios lo bendiga, señor. Mija, ya tengo el dinero para la colegiatura. Mañana mismo se lo entrego a la directora. Tal como me lo platicaste, me lo imaginé. Ahora solo tenemos que confirmar que fue Chávez y su gente y saber por qué mataron a tu familia y a los demás del rancho. Pero dígame, ¿qué no son suficientes pruebas? ¿Ya? Tenemos que ser muy inteligentes. Y esta gente es muy inteligente. Como lo pensamos, teacher, el comandante ya dejó de investigar a César. Bueno. ¿Amor? Sí, soy yo. Te estoy esperando aquí en el hotel. Ay, chiquita. En una hora estoy ahí contigo. No tardes, amor. ¿Alguna novedad, César? No. Asunto de faldas. Muy bien, César. Nomás cuídate. Claro que sí, teacher. Nos vemos mañana. Hasta mañana, César. Pásale, por favor. Hola. Qué bueno que viniste. ¿Te digo algo? Dime, mi amor. No sabes cómo disfruto cuando hacemos el amor tú y yo solos. Sí, mi amor, pero ya me acostumbré a las dos. Por cierto, dijo Karen que esta madrugada nos iba a traer noticias, ¿no? Te juro que nada más porque sé que me va a traer mi dinero, la dejo ir. ¿Estás celosa? No, mi amor, tú sabes que tú y Karen son mis amores. Yo lo sé, mi amor. Te juro que nunca había sentido y disfrutado hacer el amor como hasta ahorita. Dime una cosa. ¿Tú crees que un hombre se pueda enamorar a primera vista? Un hombre no, pero yo sí. ¿Y de quién? De ti, César. ¿Frank?
Ah, ya entiendo. Otro de tus juegos eróticos. ¡Eres un loco! Un loco que me excita enormemente. Me encantas, Frank. Te estoy esperando. Abrázame, te juro que no hago nada. Acción. Mátame, mátame, mátame de pasión. Lástima que no te pueda dar. ¿Por qué no llegaste a dormir? Pues que no me mandaste a trabajar. Esto ya es un desorden. Frank no aparece. Eso es normal. Ya sabes que el vicio lo acaba. Y Camila todo el día desaparecida. Qué raro. ¿Camila y Frank desaparecidos? Pues muy fácil. Ellos están juntos. No creo a Frank tan estúpido para meterse con lo mío. ¿Y Camila? ¿Quién? ¡Es Dani Emiliano! ¿Qué pasó? El comandante encontró a Frank y a Camila muertos. ¿Estás seguro? Sí, patrón. Sí. Dani y yo los miramos. Nos mandó a llamar antes de que recogieran los cuerpos. ¿No se les hace raro que el comandante les haya llamado para mostrar los cuerpos? Tienes razón. Explicación no pedida, satisfacción no dada. Patrón, aquí está el hombre que nos trae información. Pásalo. Sí, señor. Siéntate. Gracias. Teacher, trae información y necesita su dinero, pero no quiere que lo toquemos. Te prometemos que nosotros no te vamos a hacer nada. No, gracias. Se le respeta. Espero que esté toda la información aquí. Se lo prometo. Hay suficiente información para hundir al Chávez para siempre. Dame tu celular. ¿Por qué? Yo lo necesito. Es por seguridad tuya y de nosotros. Total, saliendo de aquí te largas a otro país, ¿no? Bueno, sí, tienes razón. Gracias. Con permiso. $1,000,000. Estos se imaginaron que yo tengo ese dinero. Por eso mataron a mi familia. Ahora tenemos que saber quién se robó ese $1,000,000. Oiga, patrón, disculpe la molestia. ¿Qué pasó, Emiliano? ¿Y no vamos a reclamar los cuerpos de Camila y de Frank? Que los reclame su madre si es que tienen. Se lo prometo. Aquí está toda la información con la que hundirá a Chávez.
Quiero que me traigas vivo o muerto a Dani. Tienes 2 horas o te mato. ¿Pero qué pasó, señor? Dani me traicionó. ¡Lárgate por él! Y yo se lo traigo aquí, vivo o muerto. Y en nadie puede confiar uno. ¿Acaso me crees estúpido? Yo le prometo que máximo en una semana le tengo una respuesta. Ni un día más. Se lo prometo. Comandante. Dígame. No me provoque. Sí, señor. ¿Dónde, compañero? No, tranquilo. Tranquilo, yo te puedo explicar todo. Comienza a hablar. Tienes que confiar en mí. Por favor, escúchame. Primero dime, ¿por qué me mandó por ti el patrón? Tú y yo nos hemos arriesgado la vida el uno por el otro. ¿Te acuerdas de Michoacán? Sí, tú me salvaste la vida en Michoacán. ¿Pero te acuerdas de Guadalajara? Claro, gracias a ti yo estoy vivo. ¿De qué se trata? Vamos al grano. Tú sabes que el barco se está hundiendo. Lo sé. ¿O qué acaso me ves tan estúpido como para no darme cuenta? Por lo mismo te lo digo. Ya mataron a Frank y a Camila. Lo sé. Y seguimos tú y yo. Y además Chávez y Karen. Primero irán por Karen. Y después pondrán a Chávez como plato fuerte. ¿Tienes idea de quién o quiénes sean? Ni idea. Tú sabes que tenemos muchos, muchos enemigos. ¿Sabes qué? Te voy a ayudar. Gracias, hermano. Mendigo, ¿con qué eras parejo conmigo? Yo te pensaba dar la mitad. No cabe duda. Ustedes se respetan. Supongo que tengo que darte las gracias por matar a tu amigo. Así que te me largas al maldito infierno. Mira, mi amor, ¿quién habrá dejado esto? ¿Qué dice? Que acaban de matar a Emiliano. Oiga, mi teacher, ¿y ahora qué sigue? En esta vida siempre hay un principio y un fin. Y esta historia, ya estamos muy cerca del fin. Bueno. Chávez, tienes 5 minutos para que te largues. Pero tú sabes que... Lárgate inmediatamente. Ni a ti ni a mí nos conviene que estés 1 minuto más. Si te vas más rápido, te doblo el sueldo. Así será, señor. Te pasaste de vivo. Te metiste donde no deberías. Thank you.
Quiero que me lleves contigo, mi amor. Ya no puedo vivir sin ti. ¿Estás segura? Estoy segura. Nunca había sentido lo que siento por ti. ¿Pero qué acaso tienes problemas con Chávez? A ese hombre nunca lo volveré a ver. Está más hundido que el Titanic. Pero la información que me vas a dar, ¿qué pasa con ella? Yo necesito saber quién mató a mi familia. Eso ya no importa, mi amor. Pero es que no tengo dinero para llevarte conmigo, mi amor. ¿Ese es el problema? ¿Estás seguro? Sí, ese es el problema. Aquí tengo $1,000,000. Así que tú fuiste la que te robaste $1,000,000. ¿Cómo fuiste capaz? ¿Qué importa, mi amor? Lo importante es que nos amamos y que aquí tengo el dinero para largarnos juntos y vivir bien. ¡Eres una traicionera! ¡De haberlo sabido que fuiste tú! Se hubiera evitado la muerte de tanta gente inocente. ¿Qué hace este hombre aquí? El teacher me ayudó a encontrar a todos los asesinos de mi familia. Resultaste ser más inteligente. ¿Qué quieres que haga para demostrarte que te amo? Haz lo que quieras. ¿Estás seguro? Estoy seguro. No, Karen. Karen, yo te amo. Tú me amas. Esto es lo que quise hacer toda mi vida. ¡No! Ahora sí, ¿me crees que te amo? Ahora sí, ya podrán descansar en paz, todos ustedes, desgraciados. ¿Se les ofrece algo, señores? Somos de Asuntos Internos de la Procuraduría. Están detenidos por los delitos de encubrimiento, narcotráfico, extorsión y secuestro. Gracias, teacher. Gracias, Mojica, por haber venido y por todo lo que hicieron por mí. Ya sabes, César, aquí tienes dos amigos para toda la vida. Como dijo el patrón, César, para toda la vida. Desde hoy en adelante, voy a dejar de ser un hombre rabioso.